Bueno, vemos mucha cantidad de gente esperando por una entrada. Sí, así es. Más allá de que hay mucha cantidad de gente, hay mucha cantidad de gente con mucha expectativa, pero bueno, tenemos para decir que bueno, esta mañana nos encontramos con la cantidad de entradas, en donde el cupo es limitado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que para ese día, para este evento deportivo tan importante, estén todas las personas? Pero bueno, lamentablemente tenemos un cupo limitado de entradas en donde nos han enviado a nosotros desde la AFA, perdón, desde la AFA nos han enviado para que nosotros entreguemos. Es el cupo limitado, estamos hablando de cuántas entradas. Mira, nosotros el cupo de entradas hemos podido encontrar lo que es para silla de ruedas, son alrededor de 45 entradas. Las otras entradas no les hemos llegado a contar porque han venido sobre el momento para que se produjo en el momento en que se iba a producir la venta de entradas vía online y vía presencial en el VGCUM. Entonces, bueno, como que me expresaron que querían coordinar el horario de entrega de la entrega de entradas. La consulta que nos hace la gente en afuera o ahí en el sector de vereda es que más o menos ellos quieren saber cuántas son las entradas para no esperar tanto tiempo. Claro, es así. Nosotros ya nos quedan muy poquitas entradas. Ya nos estamos enfocando más en las personas con silla de ruedas, ellos sí entran con acompañantes. Nosotros hemos pedido como requisito principal lo que es el certificado de discapacidad vigente con el DNI, el titular y si no, los certificados de discapacidad que entran en prórroga, que son los 2020-2021. ¿Desde qué hora están trabajando o entregando entradas? Hemos empezado desde el horario de las 9 de la mañana, como te dije recién. Es desde la hora que tenían estipulada la venta de entradas, tanto en el Villicún, que se adelantó anoche, y por las ventas de entradas de lo que es vía online. Parece que tendrían que salir a la calle a decirle a la gente, quedan 30 entradas, 40 entradas, para que no esperen. Respeto tu opinión. Pero bueno, también tenemos que ver, de acuerdo al diagnóstico de los certificados de discapacidad, aquellas personas que necesitan acompañante y otros que no, de alguna manera estamos estableciendo y estamos colaborando de alguna manera para que las personas con discapacidad podamos extenderlo de la mejor manera posible para que lleguemos a una buena cantidad de gente. Muchísimas gracias. No, de nada, e invito a toda la población a esto de mantener la calma, a que todos seamos solidarios. Esto es un evento bueno, que lo ha gestionado nuestro gobernador, somos anfitriones, pero no somos los organizadores, ¿sí? Esto es un evento totalmente deportivo en donde nos toca ser anfitriones gracias a la gestión de nuestro gobernador.